Hola amigos de YouTube, soy el papá del inteligente. Para mí es muy emotivo que mi hijo tenga un canal en YouTube. Ahora que tiene mi hijo 21 suscriptores, me siento muy contento. Yo sé que no es mucho suscriptores para él, pero para mí es muy lindo que mi hijo tenga 21 suscriptores. Yo sé que poco a poco va a subir subiendo en suscriptores, y yo le voy a dar el botón de cartón, que se lo voy a hacer con mis propias manos, para que él se sienta motivado para seguir subiendo más videos. Yo espero que mi hijo, al darle el botón de cartón, se sienta muy feliz. Voy a hacerlo con mis propias manos. Desde ahorita, en este momento, voy a hacerlo para dárselo dentro de pocos momentos a mi hijo. Gracias. Este es un cartón material que le voy a hacer el botón de cartón. Lija, material de luz, un lápiz, un cuchillo para poder trazar, marcadores. Esta cuestión es cosa de mi moto vieja. Vamos a utilizarla. Algo para ponerle de fondo. Mi retrato, cuando era más joven y guapo. Bueno, hablando serio, voy a hacerle el botón de cartón, amigo. Bueno, este es el cartón. Vamos a trazarlo. Bueno, vamos a por ahí. Ponemos la medida. Con el celular que tengo, le damos vuelta, ya está. Primero eso, comenzamos a cortar. Ya está, eso, ahí cortamos. Le damos vueltecita a esto. Ya está. Como quedó bien bonito, ¿verdad? O la primera parte. Hicimos la segunda parte, que ya está hechecita. Las dos partecitas. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar este material para ir a cortar un pedacito como que fuera el play de YouTube. Ponemos, prendemos la cocina, la ponemos a calentar el cuchillo, esperamos un ratito. Esperamos que se caliente. Bueno, sacamos el cuchillo, ahora sí, vamos a hacer esto. Ya está, estamos por acá, ponemos otra vez para que se caliente. Esperamos que se caliente el cuchillito para que esté listo. Sacamos nuevamente el cuchillo, comenzamos a hacer esto nuevamente para tener la forma del triángulo. Ya está, listo. Bueno, tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo aquí, lo lijamos bien bonito. Le damos forma que quede lisito. Ahora sí, ya está bien bonito. Cogemos el papel, el cartoncito que está acá.
lo ponemos ahí, cogemos un lápiz, le hacemos seña para hacerle un orificio para poder meter el play de YouTube. Ahora cogemos el gilet, le hacemos bonito, bonito para que quede un orificio. Ahí está. Ahora con el cuchillito tratamos de sacarle esta partecita. Vamos sacando bien bonito. Ahora sí, tenemos bien bonito esto, lo metemos, lo decoramos bien bonito. Ahí no sé si anotar. Ya. Colocamos el botón de YouTube. ¿Cómo se lo ve? Bien bonito, ¿verdad? Va quedando bonito para mi querido hijo, el inteligente. Ahora ponemos gomita por dentro, goma por dentro y le instalamos el botón de YouTube para que quede bien. Está bien bonito. Como teníamos el otro pedazo, para que quede doble de medida, ya está. Le ponemos goma. Y pegamos el otro pedazo. Lo ponemos en el suelo. Ya está ahí. Bien bonito. Con cariño que se lo estoy haciendo. Para que se sienta orgulloso de tener su botón. Ya está. Ahora, como no tengo vidrio, no tengo de dónde sacar, voy a coger el cuadro mío, el más guapo de que estoy. Me da pena porque estoy muy guapo. No importa, pero por mí lo hago. Vamos a dañar este cuadro. ¿No? Se despedaza nomás. Vamos a coger el vidrio. Vaya pues, como está quedando. Vamos a sacar la fotito. Ojalá no se me dañe, porque esta foto la tengo de hace muchos años, cuando era más joven. Vaya pues, qué bestia. Ya ha quedado dañada mi fotito, pero no importa. Ahora voy a ir a lavar el vidrio para que salga todo eso pegado que tiene de la foto. Me voy al baño. Bueno, aquí estamos lavando el vidrio para que salga todos los residuos. Está un poco pegado, pero no importa. Está limpio el vidrio. Ahora sí nos vamos para la sala. Bueno, vamos a coger la medida del marquito del vidrio para poder cortar esto. Bueno, aquí tenemos los cuatro marquitos para el vidrio. Ahora vamos a lijarlo uno por uno. Bueno,
Ahora vamos a unir esta partecita con la otra con goma. Vamos a poner las gomitas para que quede bien. Ahora sí, le ponemos mitad, mitad, que quede igualito las partes para que no quede mal. Ahí está, apretamos un poquito. Ponemos la parte del vidrio aquí para ver cómo queda. Así que va quedando bien. Bueno, ahí está. Esta partecita la vamos a colocar aquí. Aquí. Vamos a unir bien bonito. Esta otra parte la colocamos acá. Ahí. Bueno. Ya está. Esta la colocamos aquí, esta partecita, bien bonito, para que quede bien. Esta la parte la colocamos acá, para que vaya a quedar bien. Bueno, como el video se va a hacer muy largo, vamos a cortarle aquí más o menos para poderse lo enseñar cuando ya esté un poquito hecho. Bueno, ya que ahora está el cuadrito, lo viramos tranquilamente para poderle meter el cartón de esta forma para que quede bien macizo. Ahí va quedando. Ahí está. Ahora cortamos para ponerle del fondo un pedazo atrás, así, señalamos. Y vamos a cortar. Dejamos por aquí y lo ponemos aquí atrás. Aquí atrás. Ahora cogemos brujita. Brujita. Y le ponemos de este lado. Ya estamos ahí, lo tenemos un rato. Bueno, ya está puesto esto. Cogemos, cortamos los filos. Vamos cortando los filos. Cortamos para que me quede bien. Así. Ya está. Ya está puesto de este lado. Esperamos que se seque un ratito. Bueno, amigos de YouTube, aquí está el botón de cartón para amigos de luz inteligente. Espero que les guste y espero que siga creciendo en su canal El Inteligente. Gracias por ver este video. Gracias. Mi hijo, aquí te entrego este botón de YouTube, el botón de cartón. Te lo hice con mucho cariño
por tu canal El Inteligente. Espero que sigas subiendo muchos videos más y esto te dé ánimo a seguir adelante. Con todo cariño, de parte de su papito, el botón de YouTube. Gracias, papá, gracias. Papá, se me quedó, papá. Pero no importa. Gracias, papá, por hacerme el botón. Y quiero que te agradezco mucho, pero estoy muy... Estoy llorando, pero... ¿Qué se va a hacer? Pero está roto ya, pero... Gracias, papá. Gracias y... Y voy a subir video a YouTube, seguiré subiendo. Y subiré chistes, imágenes, así, videos con imágenes, chistes, bromas, y nada, ahí nada más. Pero quiero que se me suscriban también, gracias a mi papito, y también agradezco también a YouTube por hacer mi canal. Y gracias, papito, gracias. Gracias. Pero gracias, papito, yo te agradezco mucho por hacer el botón. Este es mi canal de YouTube, del Inteligente, pero cuando abrí mi canal ya tenía 22 suscriptores, pero gracias por suscribirme a mi canal, del Inteligente. Y le agradezco a mi papá por hacerme el botón y también le agradezco a YouTube por tener mi canal del Inteligente. Pero quiero que vean mi video que yo he subido en este día y el día de ayer. Y que vean y me suscriban. Y suscríbete a mi canal también. Y dale like a todos mis videos. Y comparte también. Y le agradezco mucho a ustedes. Gracias. Saludos a mis suscriptores que están suscritos a mi canal de El Inteligente. Un saludo a Estefanía Guamán, Milayara Ayala, Marlon Goye, AP Videos, Ready for Dances, Chica Rebelde, ATM, Luis Negrete, El Relámpago, Artu Maki. Gracias a todos los suscriptores que se me han suscrito, pero no sé por qué no salieron los otros suscriptores en mi canal, pero de todos modos saludos a los que están suscritos. Y quiero que se me suscriban también a mi canal. Y quiero que le den like a este video si le ha gustado. Y esto es. Gracias.